Hola, Yeselia. ¿Cómo está mi amiga? Gracias por ser la primerita, por haberse tomado su tiempo en escribirme en pocos segundos. Muchas gracias. Primero que aparece, primer hermanita. Gracias, amiga. El Purgacito de Centroamérica, hola, bienvenido. Bueno, el día de ahora, pues bueno, dos conectados y dos manitas, gracias. Eso, pues bueno, puede decir que vamos empezando muy bien. El día de ahora, pues bueno, vamos a preparar unos pasteles salvadoreños, no sé si ustedes ya los han comido. Oh, el Pulgarcito ya sabe cuáles son los pasteles, ¿va? Eso, pues bueno, haremos unos ricos pasteles el día de ahora. Y bueno, pues yo nunca los había comido de pescado. De pescado, pero no crean, no llevo espina. Ya compré los filetes he hecho ya, y los estuve buscando a ver si tenían espina y no tienen espina. Así es que ya la precaución, pues ya las tomé. Y bueno, pues estoy seguro que no tienen espina. Acá, pues bueno, estoy calentando el aceite un poquito. Bueno, nada más para pegarle una sofreída al pescado para mezclarle los demás que le voy a agregar, porque bueno, pues le agregaré le pondré papa y le pondré ejotes. Eso pues será, bueno, lo prepararé de una manera pues fácil y muy sencillo para que muchos pues lo puedan hacer en casa. Pues va a ser una receta pues facilita, como pues para que lo puedan hacer en casa pues de la mejor manera. Más fácil. Bueno, este pues será el pescado que vamos a poner al estilo tiburón. Bueno, esto será lo que pondremos. Bueno, será del mismo tipo de pescado que del que cocinamos ayer, pero ahora pues es diferente. Viene siendo del mismo pescado, pero diferente manera que lo usaremos. Phil, I am live. USA Channel. Hello, amigo. Welcome to my channel, friends. Hello, hello, Chapines. ¿Cómo es? Ya sí, Chapines. ¿Cómo estamos, mi amigo? Bueno, empezaremos. Pondremos el pescado acá que se nos cocine un poco. Lo haremos pues de la manera pues más fácil y más segura, tomando todas las precauciones, ya que vemos que el pescado pues es bastante pues a la vez pues peligroso por si lleva espinas, pero bueno, ya tomé todas las precauciones, no lleva espinas, ya lo vi de muy bien y no tiene espina. AliExpress, Tito. Hi, my friend. Welcome to my channel. Ok. Mientras tanto, el pescado se va cocinando. Bueno, le daremos una media rostizada. De ahí, pues, luego después lo sacaremos y lo revolveremos con las demás verduras que le pondremos. A muchos pues les sonará raro que haremos unos pescados de unos pasteles de pescado. Pero sí, pues tomando todas las precauciones, pues, y todo se trata de creatividad, todo se puede. Así es que aquí pues con Tito Chango pues aprenderemos de todo un poco. AliExpress, tengo hambre, dice. Ya estarán los pasteles, mi amigo. Bueno, mientras tanto el pescado se los va cocinando, vamos a cortar estos ejotes en pedacitos pequeños. Esto pues bueno, ya les hice una sancochada, que ahorita pues bueno quedaron suavecitos, no bien suavecitos, a modo de que queden enteritos un poco.
Ok, los cortaremos, los pondremos ahí. Y esto, pues bueno, nos quedarán unos pastelitos pues deliciosos. Ya que bueno, pues ya tengo bastante tiempo de no hacer unos pasteles y ahora pues bueno, pues quiero mostrárselo pues cómo hacerlos de la mejor manera, más fácil. Estos pues los pasteles pues son opcionales, de la mejor, de la manera como usted los prefiera. Ya lo puede hacer solo verduras, de solo verduras, o lo puede hacer con carne molida, o lo puede hacer de pollo, lo puede hacer con carne de res, siempre y cuando pues sea pura carne. Siempre y cuando sea pura carne. Y le quedan buenísimos. Ya la masa pues ya la tengo lista. La estuve preparando durante, pues estaba preparando estaba sancochando los ejotes y la papa. A ver, ¿dónde están esas manitas? Ok, vamos a leerlos un poco a modo, pues, mientras el pescado, pues, se los va rostizando por acá. Ok, bueno, pues, vamos a leerlos un poco. Aunque, bueno, pues, no los voy a poder leer a todos, pero ahí me disculpan a quien no lo pueda leer. Dice, hello Chapines, qué ricura de filetes, sí, tan riquísimos. El purgarcito de Centroamérica, Chuchín, ya pasé por tu jardín. Phil, I am live, USA Channel, drum up for you. El purgarcito de Centroamérica, Jesse Rey, ya pasé por tu jardín. Hello Chapines, el purgarcito, ya voy por ti, Alex Press, tengo hambre. El pulgacito de Centroamérica, Alex, ya pasé por tu jardín. Chuchín Calleja, el pulgarcito, estoy contigo, regalito. Wilson Joel, hey amigo, saludo mi amigo Wilson. Alex Press, hola fila AM. Hello Chapines, el pulgarcito, ya dejé regalito. Tere Tapia, hola, buenas tardes, mi amiga. Alex Spray Wilson, saludos. El pulgarcito de Centroamérica, Wilson Joel, ya pasé por tu jardín. Yeshua, hola. Wilson Joel, hola, Alex. Alex Spray, Tere, un regalo. El pulgarcito de Centroamérica, Tere Tapia, ya pasé por tu jardín. Wilson Joel, hola, pulgarcito. Yeshua, Alex, ya contigo, espero que tú igual. Pulgarcito Yeshua, ya pasé por tu jardín. Chuchín Callejas, Wilson Joel, ya estoy contigo. Hello Chapines, Wilson, ¿cómo está, amigo? Fede Vera, hola Tito, muy bien. Cocinando, sí, mi amigo, por acá cocinando, haciendo unos ricos pasteles salvadoreños. Y bueno, pues los quiero compartir con muchos de que. Con quienes pues no conocen esas ricos pasteles. Y bueno, pues ahora pues los haremos unos de pescado, que por cierto pues le pondremos ejote y también le pondremos papa. Esto pues es opcional, como uno lo quiera, lo prefiera. Ok, bueno, pues el pescado, pues bueno, estoy haciéndole una media, una pequeña cocinada, a modo que estén seguros, bien cocinaditos.
será la que usaremos. Ya estoy dejando preparadas los que usaré. Okay. Esto pues ahora pues no importa que se deshaga, porque de igual manera pues hoy lo tendré que deshacer para que quede ese sabor riquísimo en los pasteles. Ya que ayer pues estaba tratando la manera de que no se nos fuera a deshacer, pues ahora no importa que se deshaga, eso es lo que queremos. Si se deshace, pues bueno, mucho mejor. Si se deshace el solo, pues mucho mejor. Nos ahorramos tiempo luego después para ok, mientras tanto el pescado se va rotizando, vamos a pelar estas papas porque las cociné con cáscara. Les quitamos la cascarita. Hola, dice Yoselia. Hola, saludos Yoselia. De vera, Tito, se te ve muy buen cocinero. Gracias, mi amigo Fedevera. Soy Yoselia, ¿cómo está, amigo? Por acá, mi amiga, muy bien, cocinando, mi amiga. Bienvenida a cocinar con Tito Chango. Eni Jacqueline Ferreira, ¿cómo está Fede? Estoy quitándole esta cosa porque, bueno, la papa pues no me ha quedado muy blandita que se diga, pero aquí pues la vamos a tener que ablandar. Bueno, el pescado pues no importa, el pescado pues rapidito se cocina. Y esto pues ya estuvo el pescado. Ahorita pues bueno, le vamos a agregar lo siguiente que le vamos a agregar. Ok, esto pues ya lo tenemos listo. Solo pues lo que le vamos a agregar acá, porque lo vamos a hacer medio sofreído. Entre mejor lo queda, entre más bueno lo preparamos, pues mejor nos quedará el guiso. Así es que a mí pues me gusta cocinar de la mejor manera. Ok, acá le agregaremos los ejotes. Le agregaremos los ejotes para que agarre ese rico sabor que está el pescado en el sartén. Luego después solo lo desmelizaremos un poco. Y ya listo, pues nos quedará la masita para ponerle el relleno a los pasteles al lado de adentro. Ok, sigo pelando las papas. Ay, me disculpo si a muchos pues no los puedo leer o no los he leído. Acá pues bueno, estoy quitándole la cáscara a estas papas porque las cociné sin con todo y cáscara. Entre más blanditas están, pues mucho mejor todavía. Y bueno, pues estoy buscando el mejor sabor, cómo poderle darle el mejor sabor a esos pasteles para que ese relleno pues se sienta buenísimo. Y sí, pues va a tener un buen sabor con lo mismo de que del pescado que ha, de lo que se ha cocinado en el sartén, quedará riquísimas. Ok. Sé que habrán muchos, pues que bueno, que ya lo comieron alguna vez o algún día. Pero bueno, pues yo les mostraré cómo hacerlo, pues, de la mejor manera. Esta papa, pues bueno, se me deshizo. Porque entre más blandita, pues mucho mejor. Ok, la vamos a dejar ahí ya mezclada de un solo también, siempre. Si se deshacen, pues mucho mejor todavía. En todo eso, pues me ahorro tiempo todavía, ya no lo estoy deshaciendo. Pues esto, pues entre más desecho va, pues mucho mejor todavía.
Aunque vemos mucho, pues no nos gusta hacer estos pasteles porque lleva mucho tiempo. Mucho tiempo, pero a la vez pues son buenísimos. ¿Quién pues lo sabe preparar bien? Dale ese rico sabor, el relleno que lleva de adentro. Este le quedan buenísimos. Ok. Yo pues bueno, más que todo pues esto pues no lo hacen así sofrito, pero yo pues bueno lo haré sofrito, que bueno pues a modo que entre mejor queda más bueno, entre más lo prepara, entre más procedimiento pues le da el sabor, pues las cosas pues le quedan mejor todavía. Todo depende si usted las cosas pues las hace con amor, mejor saben. Todo depende. Si usted hace con amor las cosas, pues le saben mucho mejor. Soy Yeselia. ¿Cómo está, amigo? Eni Jacqueline Ferreira. ¿Cómo está, Fede? Chuchín, hello, Chapines. Estoy contigo. Belén, hola, Tito. Hola, Belén. Bienvenida a Cocinar con Tito Chango. Creo que todos pues se me pasaron, que a unos pues bueno, creo que los leeré y para otros no alcanzaré, porque bueno pues se me pasaron todos. Alex Fred, toca el dedo arriba. Ya, creo que quiere decir manitas arriba. Belén, ¿cómo está, amigo? Belén, oh, hello, Chapines, Express, ya te dejé, regalito. Yeshua, soy Yeselia, yo contigo espero que tú igual. Acá pues bueno le pondremos el sabor que le vamos a poner. Con el pescado pues bueno me aseguré que no llevara espinas para nada. Ok, acá pues bueno, trataré con esta cuchara a desmenuzar esta papa porque no tengo algo pues como para machacarlo que quede más blandito por el momento. Pero con esta cuchara pues lo aplastaré los pedazos de papa que me han quedado más grandes. Ok, bueno, acá pues pondremos a fuego lento. Acá pues bueno le daremos el sabor que queremos. Todo pues es al gusto. Yo pues bueno, yo siempre pues uso adobo. Le damos un saborcito de adobo. Le damos ese rico sabor. Le vamos a poner ajo en polvo. Siempre pues todo pues al gusto.
Acá, pues bueno, está el rico sabor del pescado. Ya lo probaremos cómo va quedando. Esto, pues, entre más desmeluzado queda, pues mucho mejor sabe. Esto, pues, casi, pues, quedaría como un puré de papa, solo que con sabor. Y aquí, pues, bueno, llevará el sabor del pescado. Vamos a probarlo cómo va quedando. Siempre es bueno probarlo cómo le va quedando uno su comida. Ok, le pondremos un poquito más de sal. Siempre, pues, todo es al gusto. No hay nada mejor, pues, que buscar la mejor manera como comer saludable. Así que esto, pues, todo, pues, es saludable. Siempre, pues, bueno, me gusta, pues, buscar un balance en la alimentación. Como, pues, vamos a probarlo ahorita cómo va quedando. Buenísimo. Y esto pues ya está. Vamos a ponerlo en un recipiente o en un plato a modo de que se enfríe rapidísimo. Lo pondremos en esto. A modo de que se nos enfríe rapidísimo. Ok, nuestro relleno, pues, los ha quedado así, mira. Y aquí, pues, bueno, está el pescado, está los ejotes y le he puesto papa. Ok, mientras tanto, pondré a sancochar unos tomates en agua a modo que se vayan sancochando para hacer una salsita. Al estilo la salsita que llevan las pupusas. En esto, pues, lo pondremos a que se los alcochen un poco. Le pegamos una pequeña limpieza a esto. A ver esas manitas. Ok, vamos a leer un poco, pues, sobre los que se nos van quedando, aunque será difícil poderlos leer a todos. Pero a los que pueda, pues, vamos a leerlos. Vamos a tratar la manera de leerlos. Ok. Vamos a ver. Dice ya Jaira contigo, Alex Express ya contigo, Fede Vera, Ani muy bien, vos, el pulgarcito de América, Belén, ya pasé por tu jardín,
Chuchín Calleja, Yeshua, ya estoy contigo. Eni Jacqueline Reyes, Ferreira, muy bien, Fede, el purgarcito de América, Yajaira, ya pasé por tu jardín, Fede Vera, Yade Vera, hola. El purgacito de América. Eni, ya pasé por tu jardín. Hello, hello Chapines García, Chuchín. Yajaira Santiago. Ya pasé, está conmigo, pulgarcito. Fede, Eni, me alegro mucho. Oye, bueno, acá pues tengo ya también la masa para los pasteles, la masa que se le va a poner. Con esto, este es el mismo procedimiento que lleva esta masa, es el mismo procedimiento que se hacen las tortillas, las gorditas que se le llaman. Esta pues, bueno, la masa esta pues solo nada más le he puesto nada más colorante. Muchas personas pues le ponen condimento o le ponen achote, pero yo pues bueno solo le puse una bolsita de este sazonador. Esto pues bueno contiene este culantro y achote. Como ven pues todo pues tenemos algo pues de que nos gusta cocinar lo mismo pero de diferente manera. Acá pues bueno estoy calentando esta agua, que acá pues bueno pondré unos tomates y veré qué más de verdura le ponemos para que se los vaya cocinando, salcochando para hacer una pequeña salsita. Ok, vamos a salcochar estos dos tomates a que se les ablande la cascarita. Soy Yeselia, hello. Así no se dice, se dice Yeselia. Se dice Yeselia, ya contigo, te invito a igual. De igual forma, porque de esa forma se escucha mal. Ok, ahorita paso y te visito. Alex Express, Wilson, un regalo ahora. Jaden, pulgarcito, gracias, yo te dejé regalito. Ok, lavamos los tomates, le pondremos también este pedacito de chile, este también, le pondremos un pedazo de cebolla. Bueno, de igual manera pondremos este ajo. Se nos vaya ablandando.
Acá, pues bueno, tenemos todo, pues, de todo, pues, organizado un poco. Soy Yacelia. Disculpa el mensaje, no fue para ti. Me confundí. Hello, Chapines, Jaide, Devita, ya te dejé regalito, te espero. Guanaquita Rodríguez. Hola a todos. Jaden Devita, Alex, hola. Eni Jacqueline Ferreira Pérez, gracias amigo Fede. Yo soy, no, soy Flor, Oli Tito, hola amiga Flor. Soy Yacelia, fue para Yeshua. Hello, Jaden, Devita, hello, Chapines, gracias. Igual yo, regalito. Yajaira Santiago, Chuchín, ya pasé. Jocelyn, no, Yocelia. Eni, hola. Cesarín, Rin, Rin, hola a todos. Hello, Chapines, gracias, Jaden. Guanaquita Rodríguez, hola, Yeselia. Eni Jacqueline, hola, soy Yeselia. Crystal Family Blog, Ramiro, hola, Tito, hola, mi amiga Crystal. NN, buenas tardes, llegué justo a tiempo, sí, mi amigo. Muchas gracias por estar acá acompañándolos. Bienvenido, Chuchín, Alex. Ale Chuchín, un regalito también. Jay de Vita, Ye de nada. Soy Flor. Oli Guanaquita. Crystal Family. Hola a todos los presentes. Soy Yeselia. Hola Guanaquita. Soy Flor Avicoro. Bueno, solo diré. Soy Flor. Oli Alex, Cristel, hola Guanaquita, Guanaquita Rodríguez, hola Eni, soy Yeselia, Tito, muestra lo que te pones porque no se ve. Ok, bueno, acá pues bueno, pusimos los tomates y el chile y un ajo a que medio se salcoche. Porque luego pues lo sacaré y lo haremos licuado a modo que se haga la salsita. Y bueno, pues le pondremos una mitad de esta cebolla. La mitad de esta cebolla que se salcoche un poco, que se ponga suave. Luego pues la tendremos que poner en la licuadora que se licue a hacer la salsa que vamos a hacer. Este pues bueno será el procedimiento. Lo pondremos pues a fuego bajo para que se nos vaya cocinando despacio. Ok, lo tapamos un poco para que entre más rápido se cocina, pues mucho mejor. Creo que esta cosa, pues, okay, lo pondremos así por el momento. Yeseira Santiago, Jade, dejé un regalito. Guanaquita Rodríguez, hola Flor. Guanaquita Rodríguez, hola Cristel, Alex. Albicoro, hi. Hello, Chapines. Cesarín Rin Rin. Ya te dejé el regalito. Ok, bueno. Ahorita para que se nos vaya enfriando la cosa esta que hemos preparado.
Lo voy a poner al desparcido, a modo que se enfríe lo más rápido posible. Esta pues es la masa, como les mostré, es la masa pues que con la que vamos a hacer los pasteles. Es lo mismo el estilo de masa como se hacen las tortillas, solo que acá pues bueno tiene colorante. Esa es la única diferencia. Y bueno, no tiene sabor. El único sabor, el que lo tiene, pues es esta. Ok. Luego, pues, mientras esto se va cocinando, pues bueno, vamos a ir viendo si hacemos, vamos a ir haciendo ya unos pasteles. Vamos a ver, vamos a ir poniendo por acá, en este papel, en este aluminio. Ok, le vamos a poner este papelito acá más. Vamos a poner otro papelito más de aluminio para que entre más limpio pues hace uno las cosas, pues más con confianza uno se las come. Ok, ahí está. A esto pues bueno le vamos a poner una fuerte cantidad de aceite para que con ese mismo aceite pues se los va cocinando los pasteles. Ok, lo vamos a dejar así. Y esto pues bueno lo ponemos a calentar, que se nos vaya calentando. Mientras tanto, pues, vamos a ir haciendo los pasteles. Espero me puedan ver, me puedan ver bien, por lo mismo de que creo que aquí, pues, creo que se ve oscuro, yo creo. Alex Express, Avicoro, hi, hello Chapines, Cesarín, ring, te dejé regalito. Eni Jacqueline Fran, Pérez, hi, Guanaquita. Ok, bueno, mientras tanto, pues bueno, los pasteles pues se hacen de esta manera. Es el mismo procedimiento como se hacen las tortillas. Solo que bueno que tienen que ir, que quedar bastante delgaditos. Esto pues es como uno los quiera. Si los quiere grandes o los quiere pequeños. Si hace la tortillita a que le quede pues lo más delgado posible. Ok, está la tortillita. Luego pues le ponemos el relleno adentro. Esto pues bueno se va a ver así. Luego acá pues lo cerramos así. Luego acá pues lo cerramos y lo va a quedar de esta manera. De esta manera. Sí. Solo que están bastante grandes. Pero entre más grandes pues mucho mejor. Con uno o dos pues bueno queda lleno. Ya y luego pues acá. Así pues ya van directo al sartén con aceite. A que se fría la masa que tiene. Porque la de adentro pues ya está pues el
digamos, el 75% o el 80% ya está cocinado. Ya está con el sabor y todo lo que voy buscando, pues, a que se cocine la masa esta de encima. Y después, pues, bueno, irá con la salsita que les comenté. Ok, lo vamos a ir poniendo acá para mientras el aceite se va calentando. Ok, este estilo, pues bueno, se hacen las tortillas. Solo que, bueno, pues está bastante grande. Y según cómo es el pedazo de masa, así sale de grande el pastel también. Me gusta, pues, que la masa, pues, le quede lo menos posible de masa, delgadita. Porque el relleno que lleva adentro, pues bueno, es bastante lo que lleva también. Ahí está la tortillita. Luego, pues, le ponemos el relleno. Este es el relleno. Se mira verde por los hijotes. Pero esto, pues, es opcional. Como usted lo quiera, lo que usted le quiera poner. Bien, lo puede hacer, como le comento, con carne de pollo. Con carne de pollo, lo puede hacer con lo que usted quiera. Si lo quiere hacer solo de verdura, pues lo puede hacer. Le quedan sabrosos también. Muy sabrosos. Ok, ahí está. Lo importante es que quede selladito, mire. Vamos poniendo acá, a modo después solo de agarrarlo. Ya creo que se me está queriendo romper. Bueno, lo remendamos, para eso hay solución. Durante el aceite se nos va calentando, pues, seguimos haciendo los pasteles y nuestras tomates. Se los va sancochando un poco, porque esto, pues, después solo se tendrán que pelar, quitarle la cascarita para que queden suavecitos. Ahí está. Ok, los saludamos un poco nuevamente. Espero, pues, les guste mi creatividad. Es muy increíble, pues, muchos, pues, a veces, pues, se sorprenden en ver a un hombre, pues, haciendo ese tipo de trabajo. Es muy sorprendido hoy en día. Pero, bueno, todo se trata de creatividad. Si tú eres creativo, pues, no, tu estómago no lo padece. bueno, pues, vamos un poco a saludar un poco a leer los comentarios. Vamos a ver dónde nos quedamos. Jaire de Vita, Jaire, Yajaira, hola, ya contigo, regalito, Alex Pre, Guanaquita, hola, en, hola, Cristel Family, ¿quién conmigo, amores? Yo les regreso. Bueno, pueden pasar con Cristel Family Blogs Ramírez. Ella, pues, es bastante fiel. Pueden pasar con ella. Ella, pues, sabrá hacer las cosas bien. Pueden pasar con ella, amigos. Chuchín Callejas, Jacqueline, no, Yajaira Santiago, ya contigo. Guanaquita Rodríguez, hola, Alex. Soy Yeselia. Cesarín, gracias. Yo te visito ahorita. Soy Yeselia, Cesarín. Ya te dejé regalo. Alex Express, Chuchín, contigo, regalo. Chuchín Callejas, Alex Express, ya estoy contigo. Cesarín, Ring Ring, Guanaquita Rodríguez, por tu casa. Hoy ya pasé por tu casita. Alex Express, Yeselia, hola. Eni Jacqueline. Hola, Alex.
Soy Yacelia, hola Alex. Fede Vera, Flor, hola. Llegó la noticia, la notificación de tu directo. Fui y no estabas. Cesarín, Rin Rin, Chuchín, ya pasé por tu casita. Hello, Chapines Express, te espero. Guanaquitas Rodríguez, Cesarín, ahorita se lo devuelvo. Soy Yeselia, Fede, hola. Fede Vera, Guanaquita, hola, amiga. Alex Express, Tito, ponga la cámara en la comida. Bueno, a menos pues que ponga la otra, porque acá pues bueno estaba leyéndolos en la compu, pero si me permite pues bueno puedo poner mi teléfono, pero tendré que conectarlo, no sé si será otro en vivo, porque bueno pues es la mejor manera esa, pues si la puedo poner un poco más alta, pero no sé pues si va a aparecer los dos en vivo. Porque esta, pues, bueno, la que tengo acá, pues, es la compu y bueno, no tengo manera como ponerlo más en una área, pues, más alta. A menos, pues, que conecte el teléfono. Bueno, veré cómo se ve, permítame. Vamos a conectar el teléfono. Esperemos, pues, se vea mejor. Solo que, bueno, que los tendré que leer en la compu. Vamos a ver qué pasa. Estoy viendo acá pues cómo conectarlo. Esto pues ya estuvo. Estoy conectándolo, amigo. Estoy conectándolo. Mientras tanto, pues, salúdense. Estoy acá, pues, viendo, pues, qué puedo hacer. Ya que esta cosa, pues, bueno, como el teléfono casi no lo sé usar mucho. Bueno.
Esta cosa pues no la sé programar. Hacer un pescado. Bueno, esta cosa pues no tengo idea cómo poderlo poner por el momento. Permítame que todavía pues estoy en eso. A ver, pues si ahora pues ya me sale. Vamos a ver. Espero que sí. Pero esta cosa pues creo que me quedó chueco. Ok, esperemos que ahora pues funcione. Vamos a poner en área más alta. Tal vez acá pues bueno se ve un poco mejor. Espero que acá pues bueno se vea un poco mejor. Ay, pues bueno, disculpen el caso de que bueno que esta cosa pues no tenía idea cómo poderlo poner, pero espero pues que ahora pues ya se pueda ver mejor. Así es que bueno, a ver si se puede ver. Bueno, estará difícil cómo poderlo acercar más, porque bueno, esa es la única manera como me podría quedar bien allí. Chuchín Calleja, Cesarín, Rin Rin, estoy contigo. Cesarín, Rin Rin, hello, Chapines, ya pasé por tu casita. Fede, yo estoy contigo. Hace, pero no sé si tú estás conmigo. Se me fueron arriba. Ok, mientras tanto, pues creo que esta cosa pues se me va calentando ya bastante. Ok, seguiré. Espero pues me pueda ver bien. Solo que aparecerán dos en vivos. Ok, le ponemos el relleno. Eso pues bueno, tiene que quedar en medio de la tortilla para que tenga la opción cómo poderlo cerrar bien. Mire, lo cerraría así. Así, para que no le vaya a quedar pues. Y que tiene que quedar el relleno pues todo regadito el lado de adentro, porque si no pues le va a quedar el relleno solo en un solo puesto y el demás del resto pues le quedará
le quedará la pura masa. Ok, ya puesto acá, pues bueno, le vamos a mostrar los primeros. Le vamos a mostrar los primeros cómo se verán ya cocinados. Miren, esto pues se va a tener que cocinar así, miren. Se van a tener que cocinar así. De esta manera. Vamos a mostrarle los primeros cómo se van a ver ya cocinados. Ok, acá se vienen, se van ya cocinando. Espero lo puedan ver bien. Espero lo puedan ver bien. Lamentable el caso que no puedo poner esta cámara bien en alto, la de la compu, porque no tengo una opción más alta como poderlo poner más alta. No, porque bueno, me encantara podérselo mostrar bien. Pero está la otra cámara acá, que bueno, pues yo creo que en esa pues sí se ve mejor. Se puede ver mejor cómo se están haciendo. Ahí donde se están cocinando. Dice Silvana, yo quiero Tito Pasteles. No, a mí me gusta verte cocinando, amigo. Muchas gracias, amiga Silvana. Esto pues bueno, pues creo pues que es cosa pues de que no, pues hoy en día pues nosotros los hombres pues no tenemos idea cómo hacer los pasteles. Pero bueno, pues acá pues me encanta a mí la creatividad. Kenia Molina Blog, Omar, te dejé un regalito. Chiquita pero sabrosa, El Salvador, siempre en movimiento, ya, un beso. Samantha chingona. Oh, bueno, voy a borrar el mensaje. Silvana Blog, Omar, ya te dejé, dulce. Samantha chingona. Oh, está borrado también. Explore Channel, Samantha. El Salvador siempre en movimiento. Gracias, Chuchín. Chiquita pero sabrosa, Samantha. Chiquita pero sabrosa, gracias por esos deditos arriba. Sí, mi amiga, muchas gracias. Besos. Osmar Silva. Explore Channel, hola. Bueno. Mientras tanto, eso pues se los van cocinando. Seguimos continuando con los pasteles. Así es que esta cosa pues se puso buena. Así es pues que cuántos me van a encargar, cuántos van a querer. Si no me paga hoy, regresa mañana a pagarme. De acuerdo, pues en mi país, cómo se ponían a vender los pasteles, y bueno, pues cuando no se podían vender muchos y quedaban, pues lleva y me regresa mañana a pagarme. Regresas mañana. Bueno, la tortilla pues me gusta que quede delgadita, lo más delgado que se puede. Luego pues bueno, le ponemos el relleno. Ponemos el relleno pues se ve así de esta manera. Y lastimosamente, amigos, no tengo una manera cómo poderlo poner para que me puedan ver lo mucho mejor que se pueda. Porque estoy haciendo el en vivo desde la compu y no la puedo levantar en una parte, ponerla más en alta. Ok, lo vamos poniendo allí. Que se nos vaya. Mientras tanto, pues, aunque sí me cabe más en la sartén.
Le damos un poquito de volumen más para modo de que se vayan cocinando rápido, pero no arrebatados. Así es que acá, pues bueno, es el mismo procedimiento de la masa con cómo se hace la masa con las tortillas. Solo que acá, pues la de los pasteles, pues se le pone un poco de colorante para que agarre un poco, se vea un poco de color. Como les comenté antes, al principio, pues que muchos pues le ponen achote, otros le ponen condimento. Yo pues bueno, le puse pues ¿cómo se llama? Un sazonador. Sazonador Goya. Que bueno, pues lleva achote, lleva culantro. Miren que este pues se me pegó. Ok, pues bueno, se me rompió, pero tiene la cura, aquí lo remendamos. Así es que ahí está el remendado, pero ahí está, ahí quedó. Ok, amigo. Vamos a ver. Sí, creo que sí. Ya, gracias por decírmelo. Vamos a... creo que sí tiene volumen. Tiene el volumen bastante, sí. Se escucha doble, ya es cierto. Vamos a bajar el volumen. Ok, espero pues que ahora pues se escuche mejor. Vamos a menear, darles una vuelta porque bueno, no es necesario que quede muy duro. Les damos vuelta. Mire que ya con esta cosa pues lo vine a romper al otro porque ya le ensarté las uñas. Okay, voy a ver si ok, por ahí bueno, se van cocinando. Espero pues que ahora pues se escuche mejor. Osmar Silva Explore Channel. Hola. Silvana, quítale el volumen a uno de los aparatos, amigo. Y sí, se puede. Okay. Espero pues que ahora se escuche mejor. Silvana Channel, hola. Abrazos. Oh, dejando amor. Fe de Vera, Osmar, te dejé regalito, espero el mío. Explore Channel, Osmar Silva, estoy contigo. Osmar Silva, hola Silvana. El Salvador siempre en movimiento. Osmar Silva, ya fui contigo. Osmar Silva,
Deos abeseo a todos. Oh, claro que quiere decir saludos a todos. Osmar Silva, hola chiquita. Fede Vera, Osmar, okay, si no lo quieres, lo quito, no hay problema. Mi familia, mi mundo, buenas tardes familia, mi mundo, bienvenida. Bienvenida a cocinar con Tito Chango. Así es que estos cangrejos se me corren. Ok, por ahí van. Solo que bueno que no quiero pues que quede bien duros. Ok, seguimos continuando. Okay. Bueno, vamos a ver si los ponemos por acá. Los pondremos en este plato. Ok, para que la grasa que les queda, pues, bueno, se desprima, para la grasa, pues, que queda, pues, que se desprima en este papel. Le pondremos un papel. Y esto, pues, los primeros, pues, ya estuvieron por cuenta. Ok, ahorita les mostraremos cómo se verán ya los pasteles ya preparados. Los pasteles ya cocinados, pues bueno, se verán de esta manera, miren. Están perfectos. Se verán de esta manera, miren. Vamos a ir poniendo en ese papel para que la grasa que queda, pues que quede en el papel. Este, pues bueno, es el principio del procedimiento. Pero lo que cuesta, pues, es empezarlos. Ya he puesto ya este en marcha, pues, ya se cocinaron. Ok, bueno, seguimos leyéndolos un poco mientras, pues, y también, pues, seguimos haciendo más. O seguimos poniendo estos. Quien ya los ha hecho, pues sabe el procedimiento que llevan. Que bueno, pues que cuesta bastante hacerlos. Creo que en el otro en vivo se está viendo mejor, yo creo. En este acá, pues bueno, como está bajito, pues no se ve muy bien, yo creo. Creo que en el otro pues se ve mejor porque la cámara pues está más en alto. Ok, le ponemos el relleno. No sé si alguien pues ya ha comido los pasteles de pescado.
Solo pues que bueno que me aseguré pues que no llevara, que no tuviera espina. Ya pues bueno, es un pescado especial sin espina. Esto pues bueno viene siendo el estilo pues como se hacen las empanadas. Al rato pues amigos haremos unas empanadas de plátano. Bien puede ser que las hagamos con frijoles o las hagamos con poleada. Normal Silva Boa. Noche Willy. Osmar Silva. María Angelina Delgada. Techua Osmar. Ahí te logo. Osmar Silva, José, no, Yesebay, Willy Serrano, Osmar Silva, pasé a dejar, ha dejado un regalo. Bueno, creo que esta masa pues se me está secando. Vamos a ponerle agregarle un poquitillito más de agua. Un poquitillito más de agua. Para que se ponga más suave. Cuidado con la travesura que hice de ponerle agua a la sartén con aceite caliente. Oh, bueno, como les iba a mostrar, que bueno que los pasteles, pues así es como los van a ir quedándome, así, de esta manera. Así de esta manera. De esta manera, pues los pasteles irán quedando, ¿eh? Miren qué bonito se ven. Miren qué bonito. Tanto de un lado como del otro, ¿eh? Qué bonito. Miren. No están quemados, están de un toquecito, pues buenísimos. Miren. Acá, pues es opcional. Si a usted le gustan, pues que queden bien doraditos. O quiere, pues que le queden, no le queden. De que le queden cocinados, pero no dorados ni tampoco quemados. Así es que este pues es el procedimiento y que quedan buenísimos, mire. Mire. Ok, seguimos continuando. Espero pues que me puedan ver bien. Pero bueno, no tengo otra manera como poderlo poner de una manera pues que se vea mejor, mucho mejor.
Ok, seguimos con el relleno. Para decirles que yo no había hecho ni una vez pasteles. Yo pues bueno, yo pues solo nada más vi de una vez como los hacían. Pero ya hace mucho tiempo, nunca los había hecho. Yo pues como me ven, pues es primera vez que los estoy haciendo. Pero sí, solo que sí sabía de qué se hacían. Por ahí van. Sabía cómo se hacían, porque bueno, pues, ser curioso, pues, a veces, pues, es bueno. Tiene lo bueno y tiene lo malo. El curioso, pues, tiene ventajas y tiene desventajas. Porque por curioso, pues, lo mandan al carajo. Siempre y cuando, pues, no ponerles mucho, mucho fuego, no, de que se cocinen, pues, siempre, pues, a fuego tranquilito, no tan fuerte, porque si los ponen fuerte, pues, se le va a hacer arrebatada la masa, no se le va a cocinar muy bien. Póngala a fuego bajo y déjelo a su tiempo que se vaya cocinando. No tan bajito que se diga, porque yo, pues, bueno, lo tengo entre medio. Ponemos el relleno. Lo hacemos de esta manera, ¿eh? Le pegamos la partecita acá, que queden iguales las partecitas acá. Y si se le rompe, pues se le pone otro parche encima, a modo de que no le vaya a quedar grueso también. Ahí está, miren. Ahí está. Miren cómo quedó el pastelito. Así es que estos son los famosos pasteles salvadoreños. Ok. Y acá, pues, bueno, tenemos otro parcito más que ya está. Lo escurrimos. Sé que acá, pues, hay conectados, quienes, pues, que son, profesionales para hacer pasteles. Marty Velázquez ya terminó, amigo. No, mi amiga, aquí todavía se empieza. Así es que tenemos todavía para comer aquí, para llevar y para regresar todavía. Explore Channel, hola Silvia. Willy Serrano, Silvana, pase por usted y le dejé el regalo para que esté más cerca de la meta. Sí, mis amigos, ayudémosles a nuestra amiga, echémosle la mano. Quienes no están con ella, pues pueden pasar con mi amiga Silvana. Echémosle la mano.
Apoyémoslo, amigos. Osmar Silva, hola Ruth. Espero echarle. Hola Mariti, hola Martín. Ruth Velázquez, Ruth Raigosa. Osmar Silva, hola, hola. Silvia Serrano, no, Willy Serrano, Silvana y Ruth. No, ya, sí, Silvana y Ruth. Martí Velázquez, yo quiero tres, amigo. Claro que sí, amiga. Venga, que aquí le damos cuatro. Paga tres y se lleva dos gratis. Esta cosa se comienza todavía, amiga. Espero, pues, bueno, les parezca la idea. Así, pues, como lo van quedando nuestros pasteles, mire. Mire, cómo se ven. Espero, pues, les guste la idea. Y esta, pues, es la receta como, pues, de la mejor manera cómo hacerlos, miren. Yo, pues, bueno, los he hecho grandes, mucho, pues. En nuestro país, pues, muchos, pues, lo hacen chiquitillos así. Pero estos, pues, están bastante grandes. Miren, espero, pues, le puedan gustar. Espero, pues, se aprecie bien, miren. Miren qué bonito se ven. Y esto, pues, bueno, yo lo aprendí, curioseando. Ok, seguimos continuando. Ok. Evo, que Omar pastel, que un pastel, dice nuestro amigo Omar Silva. Marti Velázquez, yo ya día no como pasteles. ¿De qué los hizo? Bueno, amigo, quizás quiere decir. Bueno, fíjense, estos pasteles, pues, los he hecho de papa, ejote y pescado. Solo, pero sí que el pescado, pues, me aseguré que no llevara espina, porque si no, pues, ya no habrá Tito Chango, mi amiga. Le quedará solo el cuento, la historia de Tito Chango. Ok, bueno, seguimos continuando. Acá, pues, bueno, tenía bastante tiempo, pues, yo, pues, solo nada más, yo había visto cómo se hacían los pasteles, pero nunca, pues, yo había intentado hacerlo. Yo, pues, bueno, es primera vez que yo los estoy haciendo. Dora, oh, Vicky Bamón, qué rico. Sí, mi amiga. Dora, saludo Osmar Silva, Marti Velázquez, qué rico, sí, tan sabroso, mi amiga. Osmar Silva, el pescado, pues, que le puse en vez de un pescado que se llama wire. Ya, wire, eso, pues, ya solo son ya los filetes, y bueno, pues, una carne bien suavecita, solo que no se puede para cocinar así en sartén, para sacarlo entero como el salmón, no se puede muy bien, no se puede sacar entero, siempre, pues, se desmeluza un poco. Entonces, pues, se me ocurrió la idea, pues, de hacerlos así en pasteles, ya que en pasteles, pues, bueno, se tiene que deshacer todo, ¿me entiendes?, para que quede suavecito. Y que a veces, pues, como si se rompen un poco, pero acá, pues, los remendamos y quedan como nuevos otra vez. Ni parecen, pues, que se han roto. Okay. Y siguen también de un solo directo a la sartén. Mientras tanto, pues, seguimos volteando los demás, pues, se siguen cocinando.
Yo, pues bueno, antes yo no había visto pues que se hacían tamales de pescado. Dora, Dora, saludos, Vicky. Martí Velázquez, sí, el filete es difícil de sacar así. De sacarse así, amigo, dice. Sí, mi amiga, es bien difícil, pero bueno, hemos tratado la manera de querer hacerlo mejor, mi amiga. A ver qué se podía hacer. Loren López, hola Tito, ¿qué estás cocinando? Ahora, mi amiga, estoy acá haciendo unos pasteles. Sé que ahora pues me tiré de pastelero. Acá pues bueno, estamos de creativo haciendo estos ricos pasteles. Y estos pasteles, pues bueno, me están quedando bastante grandes. Tal vez acá, pues bueno, se ve un poco mejor. No sé por qué, pero yo veo esta cama, esta pantalla, pues bien pequeñita. Pero, ok, lo vamos a dejar ahí. Tal vez se ve mejor. Dulce Salado, hola a todos. Karen López, hola Osmar Silva. Bueno, acá tenemos otros que ya están y los estamos poniendo acá en este papel para que la grasa que traen pues que quede ahí en ese papel. Solo se trata de no tenerle miedo a la cocina, al fuego, a la cocina. Okay, por ahí van. Ahí me disculpan a quienes pues no los leo. Pero bueno, pues vamos viendo, pues voy tratando la manera de quererles leer un poco a la vez. Dice, hola Dulce, saludos. No, Karen López, hola Dulce, saludos. Dulce Salado, hola Osmar. Dulce y Salado, hola Karen. Karen López, no Loren, Karen, soy yo. Familia y Movimiento, saludos, ¿cómo están por aquí? Por acá, mi amiga. Estamos de creativo. Gracias por estar por acá, mi amiga. Mi amiga. Familia y Movimiento. Así que este pues ya se me rompió, pero le hacemos el repello por acá también, el que se rompe.
Así es que aquí pues uno también la hace de médico, mire, porque el que se rompe pues le ponemos la cura también. Se moja el dedo y páselo encima que ya queda pegado otra vez. Este pues bueno me quedó bastante grande. Ok, va el aceite. Mientras tanto, pues meneamos, le damos vuelta a los demás. Osmar Silva, Claudia González, hola, linda tarde para todos y todas. Dulce y salado, Osmar Silva, creo que ya te dejé regalito. Siempre y cuando, pues tener cuidado si se lava las manos, a no llevar agua en la mano para ir al aceite caliente. Porque es peligroso. Peligroso, pues se quema los ojos. Creo que la masa pues se me está resecando y le ponemos un poquito más de agua y ahí va. Todo se trata pues de ser creativo en la cocina, amigos. Esto de la cocina pues bueno, no es cosa del otro mundo. Muchos pues nos atenemos a la mujer, que solo la mujer pues tiene que hacer ciertas cosas, pero no, yo hallo pues que uno de hombre pues tiene que cooperar también en la cocina. Porque los hombres también podemos. Dulce y salado, Osmar Silva, te dejé regalito. Claudia González, dulce y salado, te dejé un dulcito. Al principio, pues bueno, parece difícil, pero ya poniéndose, pues, y como decimos, pues, de que si uno no se pone, pues no puede hacer las cosas, amigos. Si uno no se pone, pues no los hace. Aunque uno diga, yo los puedo hacer. Aunque uno diga, yo los puedo hacer, pero si no se pone, no se hacen. Ok, por ahí van. Que mientras unos van saliendo, otros van entrando.
Ok, así es que ya tenemos varios ya por acá. Espero, pues, amigos, no se me vayan a aburrir. Y lo siento, pues, por no poderlos leer a todos, amigos. Dora, saludos, Claudia. Osmar Silva, saludos. Me voy a trabajar. Miss, un poquito abrazo. Abraco, pero quiero decir abrazo de aquí. De aquí un poco. YouTube. Dora. Osmar Silva, ya contigo. Ok, bueno, ya nos falta poquito. Y esto, pues bueno, como ven, pues se hace la tortillita. Se hace la tortillita y luego, pues, se le pone el relleno y ya queda el pastel ya. Se doblan las dos partes que queden iguales y que también el relleno que se le pone adentro pues tiene que quedar regadito adentro de punta a punta, porque si no, pues solo en un solo puesto le va a salir el relleno. Bueno, a mí pues me gusta que quede este el relleno pues a lo largo todo así. Muchos pues solo le ponen el poquito aquí y a doblarlo y el pedazo acá pues a un lado y en la otra punta, de una punta y la otra pues queda solo queda la masa nomás. Pero si lo hace así, pues que le quede todo regadito, pues sabe mejor todavía. Y era que esta cosa, pues como si se me pegó. Ok, por ahí está. Ya pronto pues estaremos haciendo unas empanadas. Sale el siguiente. Así es que para el que no ha visto cómo van quedando, pues se los muestro. Miren, sí van quedando, miren. Para los que son nuevos que van entrando, estos pasteles pues van quedando así, miren. Aunque no quedan todos parejos, es muy difícil para tantear que bueno que queden todos parejos, todos del mismo tamaño, pero bueno, por ahí van, miren. Lo que importa es la creatividad, miren. Creo que muchos pues muchos extrañamos estos ricos pasteles. Mire. No todos pueden quedar del mismo tamaño. Bueno, no todos pueden quedar lo más bonito, pero bueno, se trata la manera de que queden pues lo más bonito que se puede. Mire el color que tienen. Y bueno, pues
se sienten sabrosos, miren. Tienen un cocimiento pues bien parejito todo. Bien parejito, ¿eh? Sabrosísimos. Por acá están, miren amigos, tan sabrosísimos, miren. Disculpen de que, bueno, pues que esa cámara pues la coloqué por arriba a modo de que se pudiera ver lo mejor, porque no se puede muy bien ver por la cámara que tengo al lado de abajo. Si es que, bueno, pues me disculpan pues si no pueden ver muy bien. Así es pues que muchos lo han de extrañar, pero bueno, pues este es el mejor método como podemos hacer, y es pues bueno, bien sencillo. Sencillitos. La masa pues solo lleva el colorante, es el mismo procedimiento de hacer las tortillas. Claro que sí, ay mi amiga. Bueno, El Salvador siempre en movimiento. Qué rico, yo quiero, dice. Claro que sí, mi amiga, claro que hay. Karen López, hola Dora. Ceci Guardado, hola, hola ya contigo. Karen López, hola Ceci. Bueno, le ponemos un poco de relleno. A mí me gusta pues que quede el relleno pues todo a lo larguito. Venimos, lo doblamos y ya nos queda así, miren. Y esta cosa pues a veces pues se pega. Y el que se rompe, pues bueno, lo añadimos también y le pasamos con agua un poco y ya queda pegado también. Es el mismo remiendo que se le hacen a las pupusas. Y este pues bueno, pues se me quedó bastante. Mucho pues que se... Por eso no hay problema. Si se rompe, pues se le pone un remiendo. Así es que hay unos que se miran bonitos y otros todos fellitos. Los vamos poniendo acá en este papelito para que la grasa pues quede en el papel exprimida. Claudia González, Ceci Guardado, te dejé regalito. Ceci Guardado, gracias Claudia. Gracias por esas manitas, amigos. Muchas gracias. Ceci Guardado, Ceci Ward, allí te dejo el mío también, Claudia. Así es que así se hace como se hacen las tortillas, mi amigo. Así como se hacen las tortillas. Luego pues venimos, le ponemos el relleno.
venimos y lo doblamos. Así es que ya tienen que quedar así, miren. Miren. Venimos y lo metemos al aceite que se vaya cocinando. Solo se trata, pues, de ser creativos. Creativos en la cocina, no tenerle miedo al fuego, al sartén más que todo. Porque de poderse, pues, se puede. Ceci Guardad, ¿de qué hizo los pasteles? Los pasteles, pues, bueno, los hice de... De pescado, pues ese pues es ya de un pescado que viene en filetes, ya fileteado. Ya la pura carne del pescado. Pero sí me aseguré primero de que no tuviera espinas. Y luego, pues, el relleno, pues. El pescado, pues, lo mezclé con papa, ejote, y eso pues ha sido la gran cosa que le he puesto, mi amiga. Es bien fácil, mire, así como lo hice, mire, ejote, papa y el pescado que lleva. Busqué la mejor manera, más fácil como poderlos hacer, amiga. Está bien fácil la receta. Y ahí, pues, bueno, ya el sazonador, pues, ya al gusto. La sal, pues, ya al gusto de cada quien, amiga. Eso, pues, siempre al gusto de uno. Pero de ahí, pues, bueno, aunque los pasteles, pues, se pueden hacer, lo puede hacer de lo que usted quiera hacerlo, amiga. Bien lo puede hacer de solo verduras, lo puede hacer de carne de pollo, así deshilachada la carne. Carne deshilada, pues, más que todo, deshilada, y que le quede, pues, suavecita. Lo puede hacer de solo papa, lo puede hacer de solo verduras, como le iba comentando. Hay muchas maneras como poderlo hacer y que le quedan deliciosos, amiga. Solo, pues, lo que tiene que ponerle, pues, es el sabor, buscar el sabor que le va a poner al relleno. Y si usted le quiere preparar una salsita, pues, en especial, pues, a su gusto, se la puede preparar, amiga. Y le quedan buenísimos. Sabores y colores, son empanadas. No, amigos, se parecen. Son hermanas gemelas de las empanadas. Karen López, yo te visito y me dejas un mensajito. Ceci Guardado. No, Ceci Guardado, qué rico. Sí, mi amiga, están riquísimos. Karen López, amigo, yo las hago de papa. De papa y pollo. Y en Guatemala les llamamos empanaditas de pollo. Sí, se escucha bonito, amiga. Y sí, pues, sabe muy bien. Como usted lo está diciendo, mi amiga, sabe muy sabroso. Yo, pues, bueno, casi lo más, la mayoría de veces, pues, yo los he comido con papa, así de papa, y también los he comido de pura verdura, que, por cierto, pues, muchos, pues, les ponen ejote, zanahoria, y, bueno, pues, al descoger verdura, mi amiga, todo es que usted, pues,
usted se sienta bien con ese sabor exquisito que usted le está dando a su comida. Sabores y colores. Ah, ok. Dice Ceci War. Excelente, me encanta. Jade, hola. Sabores y colores, Jade, hola. Jade de Vita, sabores y colores, hola. Sabores y colores, Ceci War, hola. Te llevé un regalito. Ok, bueno, por los que son nuevos, que no los han visto todavía, ahorita pues se los mostramos nuevamente. Por los que son nuevos, que van llegando, mire. No todos se ven iguales, hay unos pues que están fellitos, que se me... Este, por ejemplo, este pues se ve fellito, pero está relleno de adentro, bien relleno. Miren, de ahí el resto pues se ve así de esta manera, miren. Así es que me salieron varios, sí. Mire qué bonito se ven. Muy sabrosos. Ok. Mientras tanto, pues bueno, haremos una pequeña salsita. A ver, pues, cómo queda la improvisación también. Ok. Vamos a hacerlo una salsita. Ceci, sabores y colores, allí te llevo el mío. Chava Luna, sabroso, quiere decir con la carita, en la lingüita. Sabores y colores, gracias Ceci. Karen López, son muy ricas. Yo les pongo repollo picado y salsa de tomate y arriba queso. Sabe muy bien, mi amiga. Sabe muy bien. Son muy ricos, así como usted lo está diciendo. Me encantan así también como usted lo está diciendo, con repollito picado, tomatillo ahí picado también, que vaya con el sabor ese tomatillo. También pues me gusta pues con esa rica salsita, con la salsita que se hacen las pupusas, que se le ponen a las pupusas. Me encanta con esa salsita. Y ahora no digamos con un poquito de picante, saben buenísimos también. El Salvador siempre en movimiento. Wow, qué ricos. Qué rico le quedaron. Muchas gracias, Salvador en Movimiento. Charlie Vlog, saludos, Tito. Buenas tardes, mi amigo. Bienvenido. El Salvador siempre. Orgullo salvadoreño. Sí, mi amiga. Orgullo salvadoreño. Esas son nuestras raíces, pues, y seguimos haciéndolas crecer, poniéndolas en alto, mi amiga. Ekeke, saluda a todos. Bienvenido, mi amigo. Buenas noches. Gracias por esa manita. Karen López, hola, Ekeke. Ceci Ward, hola, Ekeke. Nos estaba haciendo falta nuestro amigo Ekeke. Ya que mi amigo, pues también, pues es bien divertido. Gracias, mi amigo, por su apoyo. Se le agradece muchísimo.
Es que qué, Ceci Guardado, no guarda, saludes, bienvenido. Charlie Blow, rumbo a casa, después de una chinga en el trabajo. Me imagino, amigo. Me imagino. Esas palizas son buenas, mi amigo. Pero lo bueno, pues, mi amigo, que ya terminó su día laboral. Que ahorita, pues, bueno, pues, ya lo está esperando ahí la casita y la camita para descansar. Santo alivio que se siente así cuando le tocan uno esas palizas. Ok, y estos pasteles pues ya estuvieron. Ahorita pues bueno, vamos a hacer una salsita. Una salsita pues sencilla, pero bueno, le vamos a buscar un sabor pues que sepa bien. Vamos a buscar un sabor que sepa muy bien. Acá pues bueno, casi no tengo mucho espacio, como pueden ver, pues mi cocinita pues es bien pequeña. Pero ahí vamos viendo, pues, haciendo y buscando la mejor manera donde las cosas quepan. Gio Mazariego, Tito Chango, estuvo escuchando desde que dijiste que le pusiste agua al sartén. ¡Jao! Oh, sí, mi amigo. Ya estaba, pues, ahí, pues, bueno, me lavé las manos y luego pues fui a menear los pasteles y luego pues en mi mano pues llevaba agua y bueno pues se comenzó a tronar y a chispear para arriba. Así es que bueno, no me había comentado, mi amigo. Se nos había quedado silencito, solo observando que la sartén pues volaba fuego. Gio Mazariego, yo me despido, es que tengo que manejar. Saludos para todos, saludos, mi amigo, muchas gracias por acompañarlos, muchas gracias por haber estado acá, y bueno, pues que vaya con cuidado, mi amigo, feliz viaje. Gio Mazariego, saludos, ¿qué? El Salvador siempre en movimiento. Hola, Gio, saludos. Ceci Guarcha, Chava Luna, hola, ahí te dejé flor en su jardín. Guillo Mazariego, saludos, Rosy. Si es que no puedo comentar y tengo que seguir, saludos. Que le vaya muy bien, mi amigo, en su viaje. Ok, bueno, vamos a ver, hacemos un poquito de salsa. Acá, pues bueno, como mi cocina pues es bien pequeñita, lo que voy desocupando pues lo voy lavando, lo voy ordenando donde lo voy a tener que poner, para ir teniendo espacio donde ir poniendo las demás cosas. Si no, pues ni quepo yo donde, por tan siquiera. El Salvador siempre en movimiento. Gio, nos vemos en el otro en vivo. Eli Jacqueline Ferreira. Dame un chin. Claro que sí, mi amiga, aquí hay, no sería uno, sino que serían dos.
Chiquita pero sabrosa, Tito, Tito, Capullito, mi novio 1001, un chango. que dejen un like, amigas. Gracias, mi amigo. Muchas gracias. Ok. Acá, pues, bueno, tengo los tomates. Vamos a quitarles el ollejo, la cascarita. Les quitamos la cascarita para que, bueno, los quede suavecitos. Bien suavecito. La cebolla, pues, bueno. Tenemos acá un pedacito de chile. Miramos un ajo. No le vamos a poner una gran cosa, ¿me entiendes? Es sencillo. Pero sí, siempre y cuando, pues, cuando las cosas, pues, se hacen con amor, se preparan con amor, saben muy bien. Ahí está. Así es que esta salsita, pues, bueno, le vamos a poner de la misma agüita que tenía acá. Un poquito. Okay, vamos a dejar así. A ver qué pasa. Bueno, a la vez, pues, para que lleve un poquito de sabor, pues creo que le vamos a poner un poquitito de cilantro para que tenga olor, por lo menos. Le vamos a poner estas pequeñas hojitas de cilantro. A modo, pues, de que a cambiarle un poco el olor que lleva. Chiquita pero sabrosa. Guillo, ¿dónde andas? Hijo del maíz. Jacqueline Ferreira. ¿Qué? Espero el mío. Así es que ya le hice mucho ruido. Creo que le daré una pequeña calentadita, yo creo. Ya, qué bueno que quedó verde. Pero sí, vas a ver bien. Y ahorita le cambiamos el color. Le vamos a... Aunque el tomate, pues, todo, pues, ya estaba un poco cocinado. No era necesario volverlo a recalentar. Pero como le puse el cilantro, pues, lo voy a dejar que un poquito que caliente. No, porque, bueno, pues, no era necesario. Ahí, pues, bueno, ya es trabajar extra. Ok, a esto, pues, bueno, le vamos a poner un pequeño saborizante. Ya que, bueno, me había sobrado este del colorizante de que le había puesto a la masa de los pasteles. Era un poquito.
Muchos usan de estos cubitos. Pero yo, pues bueno, yo más que todo, pues yo uso sazonador de este. Esto, pues bueno, hay de distintos sabores. Hay de cilantro, hay de pollo, hay de carne de res, hay de puerco. Que por cierto, pues ahí tengo de todos. De todo eso que le mencioné. Vamos a poner un poquito de colorante. Le vamos a poner un poquito de color. Vamos a poner un poquito de adobo. Un poquitillo. Ceci Guardado, en Jacqueline Ferreira Pérez, ya contigo. Ekeke, Ani, Jacqueline Ferreira, eres listo, amiga. Ekeke, Ceci Guard, ¿cómo has estado, amiga? Ekeke, Tito, ¿qué tal tu día? Aparte de cocinar este rico platillo. Bueno, este día, mi amigo, estuve pues descansando más que todo. Bueno, pues solo tuve que ir al súper a comprar los ingredientes para ponerle a lo que íbamos a preparar el día de ahora. Y eso, pues, bueno, ha sido la gran cosa que he hecho el día de ahora, mi amigo. Eso ha sido la gran cosa. Ok, la ponemos a que se cocine a fuego bajito. Y esto pues ya se puede decir que ya estuvo. Ok, por aquí está la salsita. Así es que nuestros pasteles, pues bueno, los acompañamos con esta rica salsita. Ok, ahorita los ponemos por acá. Por ahí está. Mire cómo se ve.
Así es que así nos quedó este platillo. Tiene su salsita. Vamos a ver cómo lo podemos agarrar de la mejor manera. Miren, esto pues bueno, los quedó así con esa salsita. Y bueno, esos son todos los pasteles que nos han salido. Así es pues que son muchos. Ya pues bueno, ya con esa salsita pues saberán buenísimos, mire. Venimos. Ok, bueno. Ok, como vemos, pues acá tenemos la salsita. Venimos, lo podemos partir. Mire cómo se ve de adentro. Miren. Por si no vio, pues como cuando yo partí ese pastel, vamos a partir este otro. Miren, mire cómo se ve. Oiga cómo se escucha, mire. Mire. Riquísimo. Así es que, y mire ya de adentro cómo se ve. Si lo abre así, mire cómo se ve de adentro, todo rellenito. Mire. Y bueno, y ahora no digamos con la salsita. Vamos a ver. Vamos a ver ya con la salsita. Buenísimos. Súper, súper. Mire que estos pastelitos quedaron sabrosísimos. Se los recomiendo, amigo. Estos pastelitos están deliciosos. Deliciosísimos. Dice El Salvador, siempre en movimiento. Qué rico, ahora me voy a comérmelos. Claro, mi amiga, véngase. Véngase ahorita mismo, porque si no me los termino, mire. ¿Qué? Tito, ¿qué tal tu día? Oh, ya lo había leído ese. Ok, vamos, seguimos, continuando. ¿Qué genial, bro? Yo aún trabajo, pero aquí estoy. Gracias, mi amigo, por estarme acompañando. Es algo, pues, que se le agradece muchísimo su esfuerzo, mi amigo. Sé que cuesta mucho su esfuerzo. Se lo agradezco de corazón, mi amigo. ¿Qué? Tito, ¿tienes dos en vivos? Sí, puse una cámara porque, bueno, pues un amigo me dijo que no se veía muy bien, que si podía poner la cámara más en alto que enfocara la comida. Entonces, pues puse el otro, pero creo que no me funcionó y quedó activada la cámara. Porque acá, pues bueno, como estaba haciendo el en vivo de la compu, y bueno, pues si me queda bien bajita y no tengo pues espacio, ¿cómo ponerla más en alto? Entonces, así es que, bueno, pues no pude. Esta fue la única opción. Me quedó bien bajita y por eso pues no pude mostrar bien cuando se estaban cocinando los pasteles en el sartén. Así es, amigos, que bueno, me disculpan los que desde el principio pues ocurrió todo eso y no pude, pues me hubiera gustado pues mostrarles todo pues desde el principio, todo cómo iba el proceso cocinándose. Lamentable el caso, no pude, amigos, pero bueno, me disculpan. Y por eso, pues, que quedó los dos en vivo. Pero el otro de arriba, pues, de la otra cámara, pues sí, ese creo que sí se ve mejor que el de la compu, porque el de la compu, pues bueno, me quedó bajito, todo enfocado, pues, enfrente. Y en cambio, el otro, pues, queda enfocado todo, pues, viendo así a la distancia todo.
tiene más amplio el lente. Ceci, bueno, gracias a Dios. Bien, ¿y tú cómo estás? ¿Qué? Ceci, guarda, ya me dio hambre. El Salvador siempre en movimiento. Qué rico, ahora me voy a comérmelo. Da alergia saber, Ceci. Guard, yo agradezco con él por un día más. Ceci, guard, eso es todo, mi amigo. ¿Qué? El Salvador siempre en movimiento, me diga que vaya porque voy, usted no está lejos. Y si estuviera cerca, mi amiga, usted fuera una de las primeras que yo invitara a que fuera a comer de lo que he cocinado. Catrachita Mejía, léeme pues. Me voy. No, mi amiga, acá la estamos leyendo. Es lo que pasa que, bueno, pues, todo estaba retirado de la cámara, pero ahorita, pues, bueno, estoy por acá, mi amiga. ¿Qué? ¿Está bien, Tito? No, está bien, mi amigo Tito. ¿Qué? Catrachita Mejía. Saludos y bienvenida. El Salvador siempre en movimiento, Tito. Mi hombre es Rosy. Mi nombre es Rosy. Sí, mi amiga. Ya. Catrachita Mejía. Hola, ¿qué? Bueno, acá está el mensaje. Qué bueno que no le había leído a mi amiga Catrachita Mejía. Hola, Tito Chango, ¿qué comes? ¿Qué no invitas? Bueno, mi amiga, estuve pues haciendo unos ricos pasteles de pescado, ejote y papa. Eso pues es lo que llevaba el relleno de adentro. Pescado, papa y ejote. Y ahí, pues, bueno, ya la masa, pues, bueno, es algo normal, que, bueno, que es, viene siendo la misma masa, pues, con la que se hacen las tortillas. Solo, pues, que se, solo que estas, pues, ya van con colorante. Ya con un poco más de color, pero sí, pues, sabe muy bien. Bueno, lo del teléfono no se ve muy bien. Vamos a cerrar ese porque pues, por gusto no lo estamos viendo. Está como frisado. Claro que sí, Catrachita, está muy invitada. Sí, verdad, mi amiga. Bueno, ahorita la leemos y le vamos a pegar dos pasadas a sus mensajes. Chiquita pero sabrosa, ya está mi comida, Tito. Tito, capullito, claro que sí, mi amiga, viera qué sabrosos me quedaron. Están deliciosísimos de chuparse los dedos. Y no solo un dedo, serían los 10 dedos de las manos, amigo, amiga. Catrachita Mejía, más vale que me leas porque soy muy resentida.
Sí, verdad, ya se le nota, amiga. No se preocupe que acá, pues bueno, se lo leemos en dos veces. Catrachita Mejía, ajaja, chiquita. Una sonrisa. Catrachita Mejía, ¿por qué solo tú cocinas? Y la vieja, ¿qué? Ajaja. Lo que pasa, pues, que ella, pues, está descansando. Y yo, pues, bueno, me ocupo de la cocina. Bueno, es que me he dedicado, pues creo que al día de ahora, pues me ha castigado. Siempre, pues de castigo me dice, mira, hoy tienes que cocinar tú. Así es, pues que yo, pues como soy obediente y soy un niño bueno, pues obediente, bueno, tengo que hacerle caso. Así somos los niños que somos obedientes. De suerte que ella pues se consiguió un buen esposo. Ajaja, Tito, hay que consentirla también, claro que sí, mi amigo, hay que consentirla, hay que dejarla pues que se siente un poco y que bueno, pues que disfrute de la televisión. Catrachita Mejía, ajaja, solo eso saben decir. No, mi amiga, eso es muy cierto, hay que ocuparse también, ayudarle a la mujer, a que bueno, que ella pues, se tome su tiempo también, ya que solo ella pues pasa haciendo todo lo de la casa, y uno pues bueno, tiene que ponerse un poco pues ayudarle a ser un poco pues comprensivo y llevadero a la vez, ayudándole pues en los labores, en los trabajos laborales de casa. Chiquita pero sabrosa, no pues wow. Ojalá me case para hacer así, cocinarle a ella. Ajaja. Sí, mi amigo, viera que trae buenos beneficios. Así uno es como aprende a cocinar. Porque si uno está solo, pues bueno, no, le huye uno a la cocina. Catrachita Mejía, a mí, ahí está, ya estuvo, ahí tiene el, ahí está la Catrachita. También me cocina a mí comida, ajá, ese. Chiquita pero sabrosa, eres tremendo, Tito Capullito. Bueno, tratamos la manera de vivir siempre lo más feliz que se puede, de ser alegre como siempre. Y creo pues que eso pues es lo mejor que un ser humano pues puede sentir, vivir al día, sentirse contento y disfrutar pues el día a día. Chiquita pero sabrosa, no te creo. Chiquita pero sabrosa, a mí se me quema el agua, se le quema el agua, Tito Capullito, oh sí, de veras que sí. Y en cambio yo soy al revés, me mojo cuando me baño. Catrachita Mejía, suerte que encontró lo mejor, de eso sí, si no es así no aprendo a cocinar. chiquita, ¿por qué no me crees? Catrachita Mejía, ajaja. Chiquita pero sabrosa, no más digo, es que si uno pues así es con su pareja, pues como uno aprende a cocinar, porque si no pues uno le tiene miedo, uno solo pues no le tiene amor a la cocina. Y así pues con su pareja, pues bueno, se enamora de los dos. Se enamora de la cocina y se enamora de ella.
chiquita pero sabrosa. La risa de Tito, Tito Capullito, bien pícara. No, mi amiga, es una risa pues muy dulce, muy sincera. Es la risa pues de un niño bueno. Es que qué, chiquita. Es la risita sincera de un niño bueno. Siempre sigue en cadena. Uno pues lo aprendió de su papá, de su mamá, que ella le enseñaron, y uno pues tiene el deber y el derecho de enseñárselo a sus hijos, y su hijo pues lo enseña a su al hijo de sus hijos, y el hijo de sus hijos pues se lo enseña al hijo de su otro hijo, y ahí se va en cadena. Así es que bueno, pues eso pues queda pues bien cosechado y también pues queda bien servido a la vez. A servicio de toda la familia. Se congeló esta cosa. Sí, verdad. No sé si esta cosa, pues, no sé si el internet es el que me está fallando, pero si es que esta cosa, pues, ya se frizó. No se escucha. Que se congeló. Que chiquita está por todos lados. Bueno, esta cosa quizás sí, fíjese mi amigo, que esta cosa pues, si no me escucha, pues bueno, ya se frizó, yo creo. No se escucha, mi amigo. A ver, que alguien me lo diga. Que alguien me diga si esta cosa pues se escucha o no se escucha o se frizó por completo. Bueno, pues si no se escucha esta cosa, pues cerramos por completo por el momento. A lo mejor es el internet que tengo malo. Así es que se frizó esta cosa entonces, amigo. Bueno, pues entonces pues vamos a cerrar, amigo.
vamos a terminar el en vivo. Así es que bueno, pues entonces pues los veremos en el próximo video. Así es, mi amigo, entonces pues los vemos en el próximo en vivo. Chao, amigos, los vemos en el próximo. Gracias por haber estado acá conmigo, por haberme estado acompañando. Se les agradece muchísimo. Porque bueno, si siento que esta cosa ya no se escucha, ya se frisó. Cerramos por el momento y nos vemos en el próximo en vivo. Bueno, pues amigos, muchas gracias por haberme acompañado. Gracias, Ekeke. Gracias, gracias, Lluvia y Gutiérrez. Nos leemos pronto. Hasta luego. Que tengan una feliz noche y un lindo amanecer. Chao, chao.